baby. Scusa per la scusa, mamma se mamma m'accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo, non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter. Che tu fossi la prof di recupero. Sono settimane che ti provo a chiamare. Fai la presa male. Posti foto col cane. Scrivi e dici che è il tuo unico amore. Così non vale, baby, così non vale. Non si fa così, Willy Willy. Mary Mary. Casini. Problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ascoltano quando hai sete. Ti stanno addosso quando bevi. Habibi. 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 Contraption, Bobby. I was born and raised in a son, Bobby. Talk, get
good. Tell me what you really know about me right now. Anything I want, I get it somehow. This record is intended to help you check your playing equipment without the use of measuring instruments, and remembering that the ultimate aim is to produce sound which is completely acceptable to the listener. I'm tired of fate, fortunes being sold. I'm tired of my tires burning rubber on the roads. Tired of the distance, the lengths that I go to, trying to get a bit of credit from you. Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys indulgently, cause I do this for me, I know. And it just feels a little bit like somebody cut a hole in my pocket. Cause I've been trying to do this right with no profits and the loss, I can't stop it. And consumption lies at the heart of my bad habits. I live in a world where I want but can't have it. Tell me why that is the way it is. I need some real love to feel real, but people all around me still trying to anesthetize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys, habitually to a G, oh no. And all I do is twinkle the ivory keys. It's no wonder why I made no peace, I know. Estamos a mitad de camino, Mario, y es, creo, posible ya catalogar esta temporada como formidable para un equipo que ya puede soñar no solamente en el ascenso, sino también en el título.
Sí, realmente quizás los objetivos no eran esos, pero al ir saliendo... ¡Si lo clavan, lo ganan! Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Thompson. La tiene Byrne. Keaton. Mete bien la pierna. Messi. Keaton. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Torres. Si le abre un espacio, lo tiene. Y le pega con un tubo. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esta. ¡Le saca pintura el travesaño! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Este falte! ¿Qué va a hacer el árbitro? Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Sin problemas para llegar a esa pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Messi. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Buen centro. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Intensa lucha por la pelota. Thompson. Ahí está el árbitro. Lo dice y falta. Oportuna intervención levantando el balón. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Messi. Muy inteligente cambio de frente. Atento con el pase, bueno. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Bárbaro en el anticipo. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Messi. Llega cortando bien y recupera. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Messi. A continuación el lateral. La tiene Byrne. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Llega muy bien a reventarla. Keaton. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Después les dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Torres. Thompson.
Messi. Brillante cambio de juego. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Thompson. Messi. Atento, acá se puede armar. Ahí está. Y no que no iban a hacer nada contra este rival, y no que este equipo no iba a competir, y no que este equipo era chico. Ahí lo tienen. Siempre en un partido hay un favorito, pero no te lo tenés que creer. No se está viendo eso. El favorito va perdiendo y posibilidades de empatarlo, ni lo veo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Messi. Torres. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. ¡Ahí va el disparo! Se metió justo a tiempo. Está bien señalada la posición adelantada. Titón. Ha conseguido despejar la pelota. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Vuelve la pelota cerca del arquero. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Interceptando el pase. ¡Se va a animar! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Este chico está intratable, no le sacan la pelota. Torres. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Poco gol, poca emoción. Y demasiados tiros, pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Que mejor es lo que esperamos. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Thompson. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ha mandado la pelota lejos de su área. Pegado a la banda. Ahí tiene un regalito para los defensores. Gran centro. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área los rivales. Devuelve y toca rápido. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Atento con el pase, bueno. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente.
Torres. El referí que da tiro libre. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Messi. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Gran oportunidad para el centro. A reventar, se ha dicho. Llega cortando bien y recupera. Messi. Ahí tiene con quien apoyarse. Buena pelota por la banda. Se va al primer palo. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Y ahora recuperarla, claro. Y así le pega la...
Oh, yeah.
at her closest. She won't see it until I see the dress of blood. Don't believe in Steven. Should I trade it in my past, in my future? Girl or a boy, I don't wanna confuse ya. Put a girl, keep giving up for your living. You don't have to take, take, take for your living. Put a girl, keep giving up for your living. You don't have to take, take, take for your En el punto de la campaña en el que nos encontramos, Mario, ¿es posible calificar este torneo ya como un éxito para este equipo que de mantener su nivel podría no solo soñar en este ascenso tan anhelado, sino también en levantar el título al final de la campaña? Todo es posible porque el arranque al ser tan bueno se cambian los objetivos. Ahí va, habilitado para definir. ¡Y le pega con un tubo! ¡Rechace, sigue el juego! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se viene saque de manos. Messi. La tiene Burn. Ahí va por fuera. La tiene Burn. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. ¡Buen disparo! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. La tiene Burn. Está solo frente al arco. Y ahí le pega la pelota. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esta. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. La tiene Burn. Hacen un gran trabajo para... ¡Ahí va y le pega! ¡Exigido el arquero! Jueguen por el carril de afuera. Messi. ¡Ahí le pega! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina. ¡Marchetti! Lejos se va la pelota. Stephens, tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Messi! El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Van a jugar de nuevo desde el córner. El córner lo juegan en corto. Van a terminar jugando desde el costado. No será córner, es lateral. Storari. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hasta el árbitro quería jugar. La tiene Burn.
Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Se va a escapar por la línea de cal. La tiene Byrne. Messi. Esa pelota va al costado. Ahí tiene con quién apoyarse. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Es increíble lo de este defensor, ¿eh? Qué oportunidad para cortar un disparo que iba directamente al gol. Esa pelota ha salido al lateral. Le han robado el balón. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Y es que seguimos con el partido 1-0. La tiene Byrne. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Va a reponer la pelota desde el costado. Storari. Muy bueno el robo de la pelota. Aleja la pelota de su portería. Messi. ¡Atento, zapatazo! Y bueno, se fue la pelota de córner. Córner que juega en corto. Otro tiro de esquina más. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Y ahí está! Otro tiro de esquina más. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Torari. Messi. Ahí está, se fue cerca el balón. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Marchetti. Se viene. Decían que iba a perder este partido. Ahí está empatándolo nomás. Cuando todo era alegría en el equipo contrario, aparece el amor propio, empata el partido. De momento es empate. Es así como llegamos al final de los primeros.
Arranca ya el segundo tiempo. Marito, hasta ahora ha sido todo sensacional. No les digas porque se enteran y quizás cambian. Lo vamos a decir bajito. Ha sido un primer tiempo espectacular. La afición está feliz, nosotros contentos. Esperemos que siga con peligro este partido. Esa pelota parecía llevar peligro. La tiene Burn. Esta puede ser buena. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ese balón que sigue con vida. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Atento que ahí nomás cae la pelota. Dele, dele, que el árbitro no pita. Atento que hay falta. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Y ahí le pega la pelota. Titon. La tiene Burn. Hermosa asistencia y peligro. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Gran centro. Un centro que termina en nada. Llega bien y lo puede hacer. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Y continúa por el costado. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Le queda todavía media hora al compromiso. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Abre la cancha. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ahora que tiene la... No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. ¡Le pega con fuerza! ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no, pues no sé. ¡Le pega fuerte! Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Llueve el córner al centro del área. Llega a peinar la pelota por un compañero. Murphy. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Muy cerca. Otra vez a jugarla desde el córner. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ojo por fuera, son peligrosos. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Murphy. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. El árbitro ha marcado tiro libre.
y sigue con Zuma. Y ahí se va a conducir. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Messi! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Keaton. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Messi! Balón al espacio. Bandera levantada, no había duda. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Messi. Murphy. ¡Va el bombazo! ¡Y patea! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. El partido por ahora, 2-1. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Messi. Se asoma, le la ve clara. ¡El disparo ha pasado cerca! ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Decide jugar en corto el córner. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Le ha dejado la pelota justita al rival. ¡Atento, zapatazo! Se ha cruzado y el disparo no pasa. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Esa pelota ha salido al lateral. Messi. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Una necesitan para empatar el partido. Burn. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, Stephens. Torari. Así llegamos al final del partido. Puede ser el final del día, Mario, si es bien interpretada, una derrota edificante para este equipo. Siempre se dice que también de las derrotas se sacan buenas conclusiones, pero es que no la merecía, pero hay que volver a empezar.
Hit me with the Jackie Chan. Ah, swish, swish, swash, swash. I hit with the yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Swish, swish, swash, swash. I hit you with the Jackie Chan. Ring, ring, ring to the motherland. Go up and we never land. Cash on me, call me Peter Pan. Top plans on deck. Don't play now when you read that text. You don't need your ex. Just touch down, I don't need no rest. Ooh, tryna slice it. Day night as a new. Took a liking. Don't blame me, I couldn't fight it. Ooh, find it. One left, right on my foot. Cool up, cool up, cool up, cool up. Ease up, ease up, ease up. Hit me with that Jackie Chan. Trees, trees, swash, swash. I hit with the yes, I can. Real quick, right back. I know what I'm gonna do. New whip, brand new. So hit me with the Jackie Chan. Trees, trees, swash, swash. Me, I don't take no chance. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Keaton. La tiene Byrne. Quiere descoser la pelota. Sale la pelota y se viene el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Que no se le olvide la pelota más. Podolski. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Córner que juega en corto. Lateral. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saca tarjeta temprano? Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Asegurando el pase. Keaton. Esta puede ser buena. Toca y toca. ¡El disparo! Ha estado sensacional el arquero. Atentos todos. Paren las rotativas. Hay tiro de esquina. Córner al corazón del área. La pelota de un... Con esto se adelantan. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. González. Pazzini. Y va a probar. Hace bien cortando la jugada. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Rechazo que le está cayendo al otro equipo. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Fácil recuperación. Atentos que hay falta. La tiene Byrne.
John Pazzini. Otra pérdida de balón. Messi. La tiene Byrne. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí va, habilitado para definir. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Gran centro. Y ahí van los puños del arquero. Ahí llegó justo a tiempo. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Se está quedando sin recursos, le están apurando. ¡Qué pelotita han perdido! ¡Qué manera de presionar! Y se anima a darle. Palma para el arquero. John. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Titón. Ojo arquero que se viene. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. González. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Lejos se va la pelota. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Pazzini. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Atento, que parece buena. Pazzini. La tapa, pero queda ahí. Esto es para no creerlo, ¿eh? Qué respuesta ante ese disparo peligrosísimo que tuvo el arquero, ¿eh? Primero, evita que le empate. Y segundo, bueno, todavía el equipo conserva la victoria. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Y han perdido la pelota ahora. Messi. Titón. Tuvo pelota en entrada. González. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¿Quién dispara? Pegó en el palo. Es increíble, Fernando, ¿eh? Se les escapa el empate por culpa de los palos. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Mario, nos vamos al descanso. Pocas cosas.
Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Hermosa asistencia y peligro. Va tras el centro y bueno. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Bárbaro en el anticipo. Keaton. Esta puede ser buena. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Armand. John. Podolski. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. González. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Llega cortando bien y recupera. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Armand. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. González. Mazzini. Armand. Mete bien la pierna. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Lateral. Messi. Ojo que trae compañía. Ojo con esto. Ahí levanta el balón alejándolo del área. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Balón interceptado en la mitad del campo. Esa pelota que va por la banda. Por ahí está bueno para meter el centro. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Armand. Keaton. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos. Aleja la pelota de su portería. Rechazo que le está cayendo al otro equipo. Flamini. Ahí se viene y lo va a tener. Por ahora se imponen los de atrás. Oportuna intervención levantando el balón. La tiene Byrne. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Ojito, es una gran bocha. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Keaton.
rápido a modificar la idea, a presionar para recuperar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. El córner que llega al área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo. ¡Se viene el rebote! ¡Grande arquero! John. ¡Lo han tenido cerca! ¡Atrapadón del arquero! Armand. Balón interceptado, no han completado la jugada. El que asuma más riesgo se queda con el partido, le quedan pocos minutos. Ese buen centro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Armand. Van por afuera. Buena intención, pero se les pierde la pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Quedó en la madera! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Le ha caído bastante. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. 3 puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso.
if you wanna know something about me. The blood in my veins is full of northern grit. I got that northern soul, man, I got the vet. We're far from ordinary people. And if you wanna know something about us, the hearts in our chests are full of northern love. And even when we're broke, we'll always have enough. We're far from ordinary people. Yo. We're far Yo. From ordinary. Alright, how can I say this? From a place where no one expects us to make it. There was the stone roses and oasis, but when they were big, we were still babies. I'm talking to the new generation, and we wasn't born in the 80s. They say that we don't see many places, cause nobody's left there for ages. Serious love for the people that raised us, even though it got crazy. Poverty stricken, but that never fazed us. Not one of us lazy. And I'll be the first to say money don't change us. Well, it didn't change me. I'll never forget where I came from. That's cause it's the struggle that saved me. On the streets we got brawl, and we play on the grass, cause we're trying to be pro footballers. They say there's no kings out here, nobody's got money. Every one of us paupers. I beg to differ, cause I see the bigger picture. Every one of us kings, we can live on the street and make it a castle. What they call us, we can keep throwing our orders. In fact, bring cameras and record us. We've been fighting for survival, and you're gonna learn what war does. Why did he call us? La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Messi. Ahí están buscando el contraataque. Ahí va por fuera. Messi. Buena pelota entre líneas, hay chance. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. La tiene Byrne. Montoya. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Messi! La pelota sigue con vida. Gran atajada. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechaza. Sin problemas para llegar a esa pelota. Interceptando el pase. Se juntan alrededor de la... ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Qué golazo! ¡Gol! Y con esto el marcador está 2-0. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Va a jugar por el costado. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Pelota al área. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Tiro de esquina al centro del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ojo que se puede venir la contra. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Quieren una mejor oportunidad. Corre por la banda. Se les acaba de escapar la pelota. A continuación el lateral. Le acaban de sacar la pelota.
Esa pelota ha salido, hay lateral. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Messi. Se viene bien pegadito. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? La tiene Byrne. Montoya. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí tiene un regalito para los defensores. Y esto que no termine en nada, lo digo, le tiraron un peluche al arquero. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. La tiene Byrne. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Se viene el saque de manos. La tiene Byrne. Buena pelota por fuera. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Messi! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Vaya manera de impactar ese balón. Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. Mirá que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se fue al ataque el arquero, pero y el tipo le pega. Se viene el tiro de esquina, ojo. Muy cerca que estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Y le pega! Van a jugar desde el tiro de esquina, mucha atención. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es así, se tapan los centros. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ha llegado bien al juego del contrario. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ese buen centro. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para... Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Completito los primeros 45 minutos de...
Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Montoya. Pase adelante, le dijo el defensor. ¡Ojo, arquero, que se viene! ¡Y el arquero la para! La verdad que está mejorando. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se convirtió en un muro el muchacho. Ahí va, habilitado para definir. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va a tirar la pelota para afuera. Messi. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Dice el dicho, quien no presiona no gana. Y si no hay...